Hola. Hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo está Turna? Quiero saber de ustedes. Estamos bien, no te preocupes. ¿Cómo están en casa? Bien también. ¿Dónde te estás quedando, en el mismo hotel? No, estamos quedándonos con una amiga. Ah, la mujer que tenía la tienda de lanas. Así es. Ya veo. Está bien, nos vemos. Volveré a llamarte luego. De acuerdo, Duro, nos vemos. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Se puede saber a dónde vas? ¿Tengo que responderte? Así es, me tienes que responder. ¿Me encontraré con Sarp? ¿Otra pregunta? ¿Cómo te atreves a mentirme en mi cara? ¡Sé que te encontrarás con Zainab! ¡Sí! ¡Voy a ver a nuestra hermana! ¿Me lo vas a impedir? ¿Aún llamas hermana a esta mujer que no le importó abandonarnos, Duru? ¿No tienes orgullo? ¿No? ¿Algún problema? ¡Ya déjame tranquila! ¡Métete en tus asuntos! Toda la vida la has defendido. Y ella te defendía a ti. Ustedes se encargaron de hacer de mi infancia un infierno. ¡Ya deja de hablar tonterías! ¿Por qué complicas todo? Era culpable sin importar lo que dijera o hiciera. No hables así, Gamze. Ella es tu hermana. No hagas eso, Gamze. Es tu hermana. ¡Mira! Siempre arruinabas todo, Gamze. Siempre estabas lista para pelear. Te ponías celosa cuando mi hermana jugaba conmigo. ¿Me dijiste celosa? ¡Eso dije! Era ella quien estaba celosa. Intentaba separarnos aún sin ser nuestra hermana. Pero tú la preferías a ella. Era su sombra. Porque siempre me quiso. Incluso también te quiere a pesar de tu mal comportamiento. ¿De verdad eso piensas? Siempre son ustedes dos y me dejan de lado. Pero es suficiente. Ya no dejaré que me hagan infeliz otra vez. Zeynep ya no es tu hermana. Ahora yo soy tu única hermana. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué están discutiendo esta vez? Mira. Duru irá a ver a su amada hermana Zeynep, pero antes le recordaba algunas verdades. Así es. Voy a ver a mi hermana. ¡Bien! ¡Salúdala de mi parte! Cariño, no has comido nada. Al menos come esto. Llegarás tarde a la escuela. Es que me duele la barriga. ¿Te duele la barriga? ¿Te duele mucho? ¿Y si no voy a la escuela? ¿Está bien? Entonces hablaré con tu maestra. ¿Estás enojada? No, para nada. Es algo normal. Mi pequeño. No puedo creer que aún llame hermana a Zeynep. Cerremos este tema de una vez por todas, Gamze. Actúas como si no hubiera un problema en esta familia. Por culpa de Zeynep estamos así. Duru sigue buscándola. Ambas te hacen sentir mal y yo solo pienso en ti. Pero nadie piensa en mí. ¿De dónde sacas eso, querida? Saben que estoy embarazada. El bebé está enfermo. Mi mundo se cae a pedazos y ustedes solo piensan en Zeynep. Nos dejó y sigue siendo la favorita. No me digas eso, Gamze. Yo no te estoy dejando de lado. Me levanté temprano esta mañana y conseguí una cita con otro doctor. ¿Qué doctor? Llamé a un especialista. Conseguí una cita para esta tarde. ¿Mert no se molestará? ¿Crees que no se quiere casar cuando sepa que no me hice el aborto? No te preocupes, querida. Hablaremos con Mert. Pero primero tenemos que pensar en la salud del bebé. Y luego nos encargaremos del resto. Ahora ven, vamos a desayunar, querida. Vamos, ven. Siéntate. ¿Y solo fue por ese documento? Ajá. ¿Quieres un poco? Está bien, Mehmet. De acuerdo, gracias. Te veo después. Bebe esto y nos vamos. ¿A dónde? A la estación de policía. Estabas cansada ayer. Así que iremos ahora, para que puedan encontrar a Melek. No puedes ir, ¿cierto? Porque te están investigando a ti y a Cengiz.
Solo por el caso de Melek. Un policía vino de Ankara e interrogó a Cengiz. Están buscándolo ahora. Ya que hablamos sobre él, me pregunto, ¿dónde está tu novio ahora? Si el comisario está tan curioso sobre Cengiz, puede ir a la comisaría. Cengiz está detenido. No tiene nada que ver conmigo ahora. ¿En serio? ¿No se veía como la persona que te dejaría tan fácilmente? Mira, ese comisario no cierra ningún caso hasta resolverlo. Pienso que va a interrogar a Cengiz otra vez. ¿Qué pasaría si él le cuenta al comisario lo que le hiciste a Melek para salvarlo a él? Yo no le hice nada a Melek. Pero no dijiste nada cuando Cengiz lo hizo. Eso te hace su cómplice. En realidad, no viniste a Estambul por Melek, ¿verdad? Tu objetivo era huir de la policía. Tú piensas que lo sabes todo. Actúas como si de verdad nos conocieras, pero no sabes nada de nosotros. ¡No tienes idea! Quizás. Pero publiqué muchas historias como la tuya. Hay tantas madres que no se dan cuenta que descuidan a sus hijos mientras intentan vivir sus vidas. No las culpo. Quizás si las circunstancias fueran diferentes, serían las mejores madres del mundo. ¿Qué tratas de decir? ¡Mejor habla claro! Quizás Melek es una carga para ti. No pudiste protegerla de Cengiz ni de ti misma. Si Melek se fue con la maestra Zeynep y está feliz allá, déjala en paz. Quizás de esa forma puedas protegerla. Piensa en lo que te estoy diciendo. Ya era hora de que vinieras. ¿Lo ves? Te dije que no me quedaría aquí para siempre. Que estén bien, compañeros. Que tengan un buen día. Oye, oye. ¿Y ahora qué? Felicidades. Irás a prisión. ¿Qué cosa? Tu juicio estará pendiente. Ponle las esposas. No, pero comisario, espere. ¿Qué me está diciendo? Dejó ir a mi esposa. Ella fue la que rompió la botella en su cabeza. ¿Por qué me arrestas si fue su culpa? ¿Ah? ¡Cálmese! ¡Cálmate tú, idiota! ¡Cálmese! ¡Eso es! Vamos, continúa, sigue así. Pero no te quejes cuando el juez nombre entre los cargos desacato. De acuerdo, comisario. Solo deme un segundo. Quiero llamar a mi esposa. Seguro quiere saber de mí. La llamarás desde la cárcel. Ya vamos. Esto es una injusticia. Yo no hice nada. ¿Así que armaste este rompecabezas? Bien hecho. Lo hice con la señora Torpe. Gracias, hermana. De nada. ¿Qué hay de tus libros de pintura? ¿Los terminaste todos? Ah, no. Todavía no he hecho ninguno. Entonces ve a buscarlos. Pintemos juntas. Está bien. Sarp, acompáñame a buscarlos. Está bien. Duro, ¿tu madre sabe que estás aquí? Por supuesto. ¿Por qué lo ocultaría? No quiero causarte problemas. Sé que están muy tristes por mi culpa. Sin importar lo que pasa, siempre serás mi hermana. Nada puede cambiar eso. Puedes contar conmigo siempre. ¿Me dejarías sola si yo estuviera en tu situación? Es una situación complicada. Eso no me importa. Eres mi hermosa hermana. Gracias por tu apoyo. ¿Cómo ha estado mamá? ¿Está bien? Ella está triste, pero intenta no demostrarlo. Gamse, ¿cómo está ella? Decidió no abortar. ¿En serio? Por ahora. Sabes que Gamse es impredecible. No es una decisión fácil, pero creo que será una gran madre, no lo dudo. Eso espero. Duru, ya que estás aquí, ¿puedo ir a visitar a la señora Gonul al hospital? ¿Puedes cuidar de Turna? Claro, por supuesto, está bien. Muy bien, gracias. Hermana, solo por curiosidad, ¿quién es esta mujer? Turna la ama tanto, siempre vienes aquí con ella. ¿La conocías desde antes? No. La conocí cuando vine a Estambul con Turna. Es una mujer solitaria, no tiene a nadie. Está bien.
Si confías en ella, está bien. Lo hago. Ya llegamos. Pasa, mi amor. Sus crayones son geniales. Tiene de todos los colores. Turna, iré a visitar a la señora Gonula al hospital. ¿Te quedarías con tu tía Duro un momento? De acuerdo. Pero vuelve pronto, ¿está bien? Está bien, vendré pronto. Nos vemos. Nos vemos. ¿Así que ya se va, señora Gonul? Me dijo que tenía que quedarme por una noche. Lo hice. Y estoy bien. Ya tuve suficiente descanso. Entiendo que esté aburrida, pero no puedo dejarla ir. Pedí una consulta con otro médico para evaluar su caso. ¿Por qué? Me siento bien. Algunos de sus resultados me preocupan. Le pedí a un colega que los mirara. De acuerdo. Me iré y volveré más tarde para que me hagan más exámenes. Pero de verdad debo irme ahora. Señora Gonul, todo indica que su hígado no está funcionando correctamente. Ah, hola, Omar. Le confío a la señora Gonul. Está bien. Señora Gonul, hola. ¿Cómo se siente? Bien. Quiero que me den de alta. Sí, pero primero tenemos que hacerle algunos exámenes antes de poder darle el alta. La tendremos aquí por un tiempo. No puede dejar el hospital antes de que los resultados sean mejores que estos. Pero me siento bien. Señora, escuche. Sospechamos que una cirrosis comenzó en su hígado y eso es muy grave. ¿Cirrosis? Pero yo no bebo alcohol ni fumo cigarrillos. No siempre surge por esas causas. Es una enfermedad muy seria y podría necesitar un trasplante de hígado. ¿Un trasplante? Para un diagnóstico más acertado, tenemos que hacer estos exámenes lo antes posible. Ya lo veo. De acuerdo. Haga lo que sea necesario para ayudarme. Doctor, ¿puedo pedirle un favor importante? Podría ser nuestro secreto. No le digamos a nadie. Por favor, se lo pido. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estas son para usted. ¡Ay, qué hermosas! Gracias. ¿Cómo está? Ya podemos llevar a la señora Gonul a casa, ¿cierto? Por supuesto. Pero necesito quedarme más tiempo. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, no. No hay ningún problema. Solo quieren hacerme un chequeo. Esto no es acerca del accidente de ayer, ¿cierto? No, no, para nada. Vendrá una enfermera por sus muestras de sangre, ¿bien? Está bien. Que tenga buen día. Que tenga un buen día. Me tomé la libertad de traerle ropa de casa. Muchas gracias. Son tan hermosas. Estaba cansada de usar esta ropa. Gracias. Ven, voy a dejar siéntate. Esto. Vamos. Gracias a Dios. Estoy bien también. Estoy bien, Sera. También te extraño mucho, querida. ¿Melek? ¿Bien? Bien. Iremos a verte. Estoy cansada de Vandirma. Sí, te avisaré cuando vaya, ¿de acuerdo? Está bien. Está bien, hablamos pronto. Te mando un beso. Adiós, querida. Adiós. ¿Vas a alguna parte? ¿Por qué te importa? Dime si vas a ayudarme o no a buscar a mi hija, si no la buscaré sola. Te dije que te ayudaré a buscarla. Pero aún no sé cuál es tu objetivo. ¿Encontrar a Melek o huir de esa responsabilidad? Lo único que quiero es ver a mi hija. ¿Qué no puedes entender eso? Esa parte la entendí. Pero te estoy preguntando qué quieres después. ¿La llevarás contigo de vuelta? Solo quiero ver a Melek, eso es todo. Debe haberme extrañado mucho. Mi hija me ama tanto. La señora Sera también la extraña y quiere verla.
La llevaré ahí. Y luego puedo traerla. ¿Dices que dejarás a tu hija con la maestra Zainep? ¿Vas a renunciar a tu hija? Eso no es un problema para mí. Solo tengo 26 años. Puedo empezar de nuevo. ¿Eso es lo que quieres, Zule? Bandirma ya no es el lugar donde quiero vivir. Y Estambul... Si puedo elegir, prefiero vivir en Yalova. ¿Has estado ahí alguna vez? Sí, un par de veces. Qué lindo lugar. Me encanta. La señora Cera vive ahí también. Iré a verla cuando pueda. Escuché que hablabas por teléfono. ¿Era con ella? ¿Es tu pariente? No. Era mi vecina. Pero es como una madre para mí, la que nunca tuve. Ella me ayudó mucho. Cuando estaba dando a luz a mi hija, ella estuvo ahí conmigo. Y luego tuve que trabajar porque no tenía dinero y ella cuidaba a mi hija. Luego se mudó a Yalova y abrió una pequeña tienda. La visitamos una o dos veces en esa linda ciudad. Así que Melek la recordaría. La señora Cera la ama también. Iremos a visitarla. ¿Y luego traerás a Melek de vuelta? Te respondí que lo haría hace unos minutos. ¿Por qué me lo sigues preguntando? ¿Entonces quieres ver a tu hija para luego despedirte de ella? Quiero olvidarme de los malos tiempos. ¿De cuáles malos tiempos? Los tiempos en los que Melek sufría. Quiero olvidarlos. Escondidas. ¡Mamita! Mira, conseguí un poco de lechuga para Sakistán del verdulero. Ya tuve suficiente con esto. Ya estás muy grande. Es verdad. Mamá, ¿me peinarías con dos trenzas? La señorita Handan se enoja cuando tengo el cabello suelto. Hazlo tú misma. Aún me duelen mucho los dedos. Bueno, tú me las harás mañana. ¡Asquerosa, asquerosa, asquerosa! ¡Niña asquerosa! ¡Eres una asquerosa! ¡Asquerosa! ¡Asquerosa! ¡Asquerosa, asquerosa! ¡Tú eres una niña asquerosa!
¿Todavía te duele la barriga? Ya me siento mejor, tía. Vamos al parque cuando termines tu comida. El día está muy lindo. No, mejor no salgamos. Podemos ir cuando mamá vuelva. Podemos llamar a tu mamá y que vaya al parque también. No, no es buena idea. Me está doliendo de nuevo la barriga, tía Duro. ¿Jugamos con las lanas abajo? De acuerdo, querida, como tú quieras. Pero terminemos la sopa primero, ¿de acuerdo? Está bien. La veo después. Hola, Ali. ¿Cómo estás, Zainep? ¿Dónde estás? ¿En el hospital? Sí, pero iré a la tienda. Debo abrirla mientras la señora Gonul esté aquí. Y Turna debe estar preocupada por mí. Está bien. Voy en camino. Hablemos cuando llegue ahí. De acuerdo, nos vemos. Agrega este nuevo archivo al sistema, por favor. Gonul Aslan. 29 de noviembre de 1965. ¿Sin alergias? No tiene medicamentos contraindicados. Consulté con su doctor también. Es posible hacer una cirugía antes de que nazca el bebé. ¿De verdad? ¿Escuchaste eso, Gamze? Será una cirugía difícil, pero hay una alta probabilidad de éxito. Te ayudo. Con cuidado. ¿Gamze? Saldré. ¿Gamze? Por favor, discúlpeme. Gamze, ¿qué te sucede? Mer debería estar aquí conmigo en lugar de mi madre. ¿Qué voy a hacer sola si tengo un bebé enfermo en mi vientre? ¿Qué voy a hacer? Estoy completamente sola y Mer no está aquí. ¡Gamze! Lo resolveremos juntas como siempre. Con el tiempo, Mer te entenderá. Ahora no pienses en eso, por favor. Sabes que jamás te dejaré sola. Tía, no muevas tu brazo así porque no puedo envolverlo bien. Está bien, está bien. Mami, llegaste. Cariño, ¿cómo has estado? Estoy bien. Primero estuvimos arriba pintando y ahora le estoy enseñando a la tía cómo se debe enrollar lana. Espera un momento, te traeré el dibujo para que lo veas. Aquí te espero. Hermana, quería llevarla al parque porque se sentía mejor, pero no quiso. Se ve preocupada. ¿Es por lo que pasó con su mamá? Zule está aquí. ¿Qué dices? ¿La madre de Turna? ¿Está en Estambul? Así es. Encontró el hotel donde nos quedábamos. No puedo creerlo. ¿Qué pasó? Dejamos el hotel de inmediato. No nos vio, pero estuvo muy cerca de encontrarnos. ¡Ay, no! Pobre Turna, debe estar tan asustada. Mamá, mira. Escribí Turna Gunesh aquí. También hice un corazón para la señora Torpe. Hola a todos. Hola, Ali. ¿Podemos hablar? Sí, ahora salgo. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con ella? Me dijo que no quiere a Melek. ¿No la quiere? Quiere verla para despedirse de ella. Hablas de la madre de Turna, ¿cierto? Así es. ¿Y cómo sabes tú lo que ella quiere? Zule se queda con Ali, por eso. ¿Ahora le estás ayudando? Estamos intentando entender qué quiere, Duro. ¿Qué más te dijo? Zule quiere una nueva vida para ella sola. ¿Estás seguro? Sí, eso fue lo que dijo. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Qué clase de madre es? ¿Dejará a su hija con su maestra y se irá como si nada? Es una mujer perdida. Es realmente inestable. Por lo que entiendo, ser una madre es muy pesado para ella. La verá y luego se irá de Estambul. Esta podría ser la oportunidad para que las deje. ¿Cómo puedes estar seguro? Creo que ella está loca. Puso a su hija en una bolsa de basura y la abandonó para que muriera. Si fuera tú, no dejaría que viera a Turna por su seguridad.
agresiva, mentirosa, probablemente amenazadora. Huye de la realidad. Intenta probarse a sí misma. Manipuladora. Zoe le quiere olvidar las cosas que no le gustan. Sabe que no puede cuidar de un niño. Creo que no quiere cuidar de ella. Solo quiere limpiar su conciencia. Así que no creo que quiera llevarse a Turna. Zoe es la madre de Turna. Si quiere llevársela, no tengo ningún derecho frente a la ley. Cometí un delito al secuestrarla. Estoy consciente de eso. Pero Turna no es un juguete. No es un objeto que puedes arrojar en algún sitio. Entiendo. Tienes razón. Solamente te digo lo que ella me dijo. Tiene una vieja amiga en Yalova. Planea pasar un par de días allá. Y quiere llevar a Turna con ella por un par de días para visitarla. ¿Y si ella no la trae, qué hacemos? Zule no quiere encargarse de ninguna de las cosas que no le gustan. Creo que su único objetivo es ser libre. Pero hay una cosa crítica, y es que si Turna dice que no quiere a su madre cuando la vea, ella se sentirá muy mal. Y ahí las cosas se pondrán difíciles. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Cuando Zule se enfrente a la verdad, puede que cambie de opinión. Ella no puede soportar que no la quieran. Por otra parte, también puede que se arrepienta de su decisión y quiera llevarse a su hija consigo. Son posibilidades. Yo solo quiero lo que sea mejor para Turna. Por eso Turna debe quedarse contigo, hermana. Quizás Zule realmente lo siente. Quizás quiere cambiar y tener una vida feliz con su hija. ¿Piensas que tienes derecho a quitarle esa oportunidad a Turna? No estoy aquí para juzgarte y lo sabes bien, ¿verdad? Solo quiero que pienses bien lo que vas a hacer. Sé que estás en una posición muy difícil, pero creo que vas a hacerlo mejor. Debo ir a verla. Te llamaré si pasa algo. Permítame ir a verla contigo. Quiero entender las intenciones de esta mujer. Duro, no te involucres, por favor. Ya estoy involucrada. Regreso enseguida. De acuerdo, pero no deberíamos dejar que Zule sospeche nada. Di que soy tu asistente. Bienvenidas. Gamze, adelante. Con cuidado. Mamá, no me siento bien. Iré a descansar. Está bien, querida. ¿Necesitas algo? No. ¿Duru ya llegó a casa? No, señora Kahide. ¿Puedes traerme una taza de té? Seguro. ¿Sí, mamá? Duru, ¿dónde estás? Estoy con Sarp. No te preocupes, no llegaré tarde. De acuerdo, querida. Gira a la derecha, no debemos perderlo. Muy lindo tu dibujo. Podemos enmarcarlo y colgarlo en alguna pared de la casa, pero preguntémosle a la señora Gonul primero. ¿Está bien? ¿Turna? ¿Sabes qué día es hoy? Mm-mm. Es el cumpleaños de la señora Torpe. ¡Qué bien! Ajá. ¿Y le compraremos un regalo? Lo haremos. Y también le haremos una sorpresa. De hecho, ya pensé en algo. ¿Qué? ¿Habrá salido? Sus zapatos están ahí. ¿Revisamos las habitaciones? ¿Y quiénes son ustedes? Nosotros... ¿Ya se conocieron? No, ¿quiénes son? Mis asistentes, Duru, Sarp y esta es Zule. Es un placer conocerte. ¿Qué hiciste? ¿Pudiste encontrar a mi hija? Todavía no. Eso lleva un poco de tiempo. ¿En serio? Sabes todo sobre mí, pero no encuentras a la perra que secuestró a mi hija porque es algo que lleva mucho tiempo, ¿ah? ¿A quién acabas de llamar perra? ¡Eso no es asunto tuyo! ¿Tienes algún problema? No le digas así. Es
que acaso eres su abogada? ¡La estoy llamando perra y qué! Vámonos, duro. ¿Qué clase de madre eres? Ahora entiendo por qué tu hija se escapó. Eso te mereces. Ella hizo bien. Sé que lo que quieres es proteger a tu hermana, pero para estar aquí tienes que calmarte. ¿Está bien? Ten. Ahora pusimos los huevos. Tenemos que mezclarlo. Debemos agregarle una taza de azúcar. Bueno. ¿Esto es suficiente? No, eso es una cucharada. Necesitamos el vaso lleno. Y luego necesitamos harina, un vaso. Cuidado, cuidado, déjame ayudarte. Eso. Agrégalo ahora. ¿Ahora? Debes hacer lo mismo del azúcar con la harina. Ya está listo. Bien hecho. ¿Dejas intentarlo, mamá? Ay, está muy duro. Entonces déjamelo a mí. ¿Cómo sigue tu barriga, mi amor? Porque la mejor parte de hacer un pastel en casa es comerse las sobras. Pero no puedes si tu barriga está mal. Podré comer, ya estoy curada. ¿Puedes pelar las bananas? ¿Crees que a la señora Torpe le gusta el pastel de banana que le estamos preparando? No lo sé, pero se va a sorprender. Le va a encantar. ¿Te ha gustado preparar el pastel? La verdad es que me gusta mucho preparar pasteles, comer e ir al parque contigo. ¿Sabes que te amo mucho? ¡Mamá, me ensuciaste! Déjame intentarlo otra vez. Está bien.